Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace apenas 5, 10, 15 minutos que acabo de grabar el vídeo opinión de Debian 10 Buster con Cinnamon. Y aquí tenéis ahora con Debian 10 Buster con Genome. Confieso, os digo, os comento, que es el primer escritorio con el cual instalé Debian 10 Buster. Yo me bajé el DVD1, siempre instalo desde el DVD1, así soy yo. Y bueno, la instalé en un principio con Genome. Y luego, pues le he metido XFCE, le he metido Cinnamon y le he metido Mate. Luego puse, como ya también conté, perdón, en otro vídeo, el gestor de login GDM. Y desde la pantalla de GDM se puede elegir si iniciar con Genome, con Mate, con XFCE o con Cinnamon. Es el propio gestor GDM quien te da la opción a elegir según vas instalando escritorios. Hay alguien que me ha preguntado, ¿podías hacer un vídeo de cómo instalar escritorios en Debian? Realmente es muy fácil. Yo lo que hago, por ejemplo, para instalar Genome, vamos a minimizar aquí. No quiero minimizar el simple gen recorder porque no sé si como lo minimice se pare, ¿no? Que ya tuve un problemilla con eso. Bueno, vamos a poner esto aquí a modo completo. Bueno, ya tenéis aquí los vídeos de, dices tú, de Debian, XFCE, Mate y Cinnamon. Este es el de Genome, me faltaría el de Plasma, que Plasma no lo tengo instalado. Eso sí, ¿eh? Plasma no lo tengo instalado porque no he querido mezclar los cuatro escritorios GTK con Qt, con Plasma. Al final no sé si instalaré Plasma sobre la misma instalación, la actual, o hago instalación nueva de Debian Buster con Plasma. ¿Qué iba a decir yo? Alguien me ha preguntado cómo instalo los diferentes escritorios. Creo que ha dicho eso, ¿no? Sobre una misma distro. Pues muy fácil, ¿no? Por ejemplo, para Genome sería sudo, si tienes sudo, apt install Genome y Genome Shell. Que no sabéis algo, le dais a intro y ya está. Que no sabéis algo, es decir, para instalar los Genome y Genome Shell para que esté todo completo, ¿no? Y todos los paquetes completitos. Que no sabéis algo, pues muy fácilmente entráis a Google o cualquier otro buscador de vuestra preferencia. Yo normalmente busco en inglés. ¿Por qué buscas en inglés? ¿Por qué? Porque por mi experiencia personal de años y 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 años en Linux, en Genio Linux, mirando how-tos o mirando tutoriales, he visto que en la comunidad angloparlante están más completos. Ojo, hay muy buenos tutoriales en español. Ojo, en castellano, en español, de lo que queráis. Pero por mi experiencia he visto que hay más cantidad de tutoriales sobre Linux en inglés que en español. Pasa también en otras cosas, porque yo, por ejemplo, he estado probando la beta pública 2 de iOS 13 en mi iPhone 7 Plus. Estaba siguiendo un tutorial de una web muy conocida española, una web afín a Apple, y se dejaba todo a medias. Sin embargo, lo he buscado en inglés y completísimo, completísimo. Es decir, que no solamente en Linux, pasa en MacOS también, pasa en Windows. Bueno, pues, ¿cómo instalar Genome en Debian? Si habéis hecho una instalación mínima y no sabéis, pues, how-to, podéis buscarlo también en español, ¿eh? How-to install Genome on Debian. Y ponéis aquí y ya está. Y he puesto Debina, pero como Google me conoce y sabe que yo quiero decir Debian, pues me lo pone correctamente. Bueno, y aquí pues la propia wiki de Genome y páginas muy completitas. Esta, por ejemplo, yo también miro el año, ¿no? En 2016, un poco antiguo, vamos a dejarlo, vamos a hacer una más reciente. 2018, The Linux Code. Una página que se llame The Linux Code no puede decir cosas malas, ¿verdad? Pues bueno, apt, 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 Taskel, pom, pom, Genome. De aquí no me. Tampoco me. De esto porque. Pero en fin, ya me entendéis. Ir buscando, ir comparando antes de seguir ningún tutorial. Ir comparando y la que veáis
la que veáis, y no sé, mejor. Vamos a poner, por ejemplo, XFC. Jinstall XFC con Debian. Se puede poner la versión de Debian también. Booster, por ejemplo. Y aquí vamos a ver. La propia Debian Wiki. La tenéis por aquí. Mucha cosita. XFC4 y XFC4GUDIES. Ok, y ya está. Así de simple. El XFC4 sería el escritorio y el GUDIES sería todas las herramientas, ¿no?, del propio escritorio XFC. Y con esto, es decir, que ir a la wiki de las distros también una buena solución, en vez de ir a página web que nos encontremos por ahí, por el azar de las búsquedas en nuestro buscador. Bueno, Debian 10 va a estar con Genome. Si os fijáis, he puesto, tengo el tema Aguaita en el tema GTK, siendo como he sido yo un, digamos, no muy amigo del tema Aguaita. ¿Por qué has puesto tema Aguaita y no has puesto tu tema de siempre, Ardark o Ardarker? Por una sencilla razón. Yo tengo, por ejemplo, yo estoy ahora aquí en Debian Genome con el tema Aguaita en el modo oscuro. Voy a abrir Synaptic, el gestor de paquetes Synaptic. Ya sabes que yo no uso la tienda de aplicaciones de Genome, etc. Vamos a abrir Synaptic, que es lo que yo uso de toda la vida del señor. Y como veis, la integración es total. Total. Aquí los chicos de Genome sí tienen razón cuando patalean, cuando rabian, cuando dicen un poquito, cuando se molestan porque usamos tema GTK de terceros que no se integra bien con las aplicaciones propias nativas de Genome, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como veis, aquí está todo perfectamente integrado. Marco, no sé, un paquete, marco propiedades, la ventanita se ve todo bien. Aunque esos bordes de ventanas, y más en el tema este Aguaita, que es un poco más antiguo, de Genome 3.30, en el 3.32 está un poco mejorado. Bueno, pero está bien. Pero ¿qué pasa si yo ahora, por ejemplo, elijo en vez de Aguaita el Arc Dark? ¿Ok? Fantástico, maravilloso, estupendo. Pero ahora vamos a entrar nuevamente a Synaptic. ¿Ok? Aquí lo tenéis. ¿Veis los cortes? ¿Veis los cortes? Es una cosa óptica que tampoco es que digamos, eso me molesta muchísimo, pero bueno, pero sí me da un poquito, ¿no? Me da un poquito de esa manera y ya no es lo mismo, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo. Bueno, pues ya veis, ¿no? Entonces por eso estoy usando el tema Aguaita, que también se puede usar Synaptic así. Y si abrimos, por ejemplo, Firefox, veis que se ve perfectamente, no se ve. Con el tema Arc no se ve como en Aguaita, que se ve un poquito. Hay gente que le gusta Aguaita, con todo mi respeto para la gente que le gusta Aguaita, ¿eh? Ojo, cuidado. Y bueno, pues si instaláis Debian Genome, tenéis aquí instalado la aplicación Retoques, si está instalada. Y simplemente tendréis que iros a ventanas y ¿dónde está? Aquí barra título de ventanas y activar la ventana de maximizar y minimizar, porque Genome por defecto no las pone. Pone solamente un botón. Tenemos que hablar. Bueno, y lo demás, pues no le he metido apenas extensiones. El DAX to DOC, simplemente para que el DAX se quede, perdón, a modo de DOC aquí siempre fijo. Le he metido el status area horizontal spacing para que reduzca el espacio entre los iconos de arriba, ¿no? Topicon Plus, para que aplicaciones que no aparecen y están abiertas en un segundo plano, pues su icono se quede aquí arriba también. Y User Themes. Muchas aplicaciones vienen instaladas en repositorios, pero la web de Genome Cell Extension viene más completa. Entonces la quitáis de repositorios y la ponéis manualmente de la web de Genome Cell Extensions, perdón. Es lo que tiene beber cerveza cuando hace unos vídeos, ¿eh? Que se te vienen los gases para arriba. Eso está muy, muy malamente, tra, hecho. No lo hagáis nunca, ¿ok? Y bueno, pues lo demás lo he dejado tal y como está. Vamos a ponerlo nuevamente en Aguaita, negro. ¿Ok? No es lo mismo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí en Aguaita. ¿Y qué más? Bueno, Genome. Debian 10 Buster ya he hecho tres vídeos.
¿Qué voy a decir de Debian Disaster? Que es un rama estable, Debian Movita me gusta, Debian es Debian, a ti te encontré en la calle. Y bueno, y simplemente, ¿por qué debería usar Genome y no Cinnamon y no XFCE y no Mate y no Plasma y no Pantheon y no Deepin escritorio? Gustos, nuevamente, vuelvo a repetir, son gustos. A gente que se encuentra muy cómoda, voy a dejar la música, estoy quedando sordo. Hay gente que se encuentra muy cómoda en Genome, que le gusta Genome, que es muy productiva en Genome. Y hay gente que le pasa eso en Plasma, y hay gente que le pasa eso en XFCE, y hay gente que le pasa eso en otro, en cualquier otro escritorio, ¿no? Incluso hay gente que le gusta Anaconda, el instalador de Fedora. Fijaros tú cómo somos los humanos de raros. Bueno, pero más aparte, Genome tiene lo que tiene. Aparte de cuatro cositas que no me gustan, como que lo presenten con un botón solamente, que eso en tres minutos se pone los tres botones en las ventanas, lo que sí me molesta más los iconos en el área de en la bandeja de sistema, que no aparecen prácticamente ninguno, solamente lo que ellos quieren, unos poquitos. Eso sí me molesta mucho, que haya que usar Topicon Plus para que te parezcan los iconos aquí en segundo plano. Me molesta bastante. Luego, esto. Estos espacios. Yo no suelo usarlos, es decir, de estos que se ven aquí, no suelo usarlos, pero son muy cómodos, son los espacios de trabajo para cambiar de escritorio por costumbre. Sin embargo, sí suelo usarlo mejor en XFCE o Cinnamon, pero aquí en Genome no suelo usarlo, no sé por qué, por costumbre, no por otra cosa. Y hay gente que con esto se siente muy productivo, abre aquí mucho espacio de trabajo, aplicaciones va cambiando de aplicaciones para acá, para allá, gente que trabaja, yo uso el sistema operativo para entretenimiento, para multimedia y realmente poco más, ¿no? Luego esto, para abrir las aplicaciones, frecuentes o todas, ¿no? Pues está bien, ¿qué queréis que os diga? Estilo MacOS, porque esto ya existía en MacOS y existe de hecho hace bastante tiempo. Está bien, ¿qué queréis que os diga? Se puede usar alguna que otra extensión pues para tenerlo allí arriba a la izquierda de manera directa. Yo ya me he acostumbrado a tirar de aquí. Quiero abrir una aplicación, la pongo en el buscador. No sé qué vamos a poner aquí. Google Chrome, ¿no? Pues se abre y ya está. También muy útil el tema de la búsqueda. Si pones aquí CHR, Google Chrome, pues aparte de lo que tengas a nivel local, pues también te pone Genome de más coincidencias. Inclusive hasta en la tienda de software, ¿no? Así, fijaros, desde relojes, desde los usos horarios de distintos sitios que tienen CH, la tienda de software, caracteres, etcétera, ¿no? Es como Crooner de Plasma. Crooner, por lo que sé, por lo que tengo entendido, escuchado, es mucho más completo, pero bueno, aquí cada cual ya que use lo que quiera. ¿Y qué más decir de Genome? Que Genome tiene tantos amigos como enemigos. Se cuentan, yo creo que se cuentan a niveles iguales. Genome es un grandísimo escritorio, que tenga el enfoque que tiene, que a mí ya no me va gustando tanto, hay que respetarlo. Hay que respetarlo, que queréis que os diga. Hay, por suerte, hay muchas opciones en Linux, en Genial Linux, donde elegir, ¿no? Aquí ya no vamos a hablar de recursos, que si come más, que si come menos. Los escritores modernos tienen que comer, como nosotros tenemos que comer también. Las máquinas de hoy en día, cualquier portátil de mierda que te encuentres en cualquier web, mínimo trae 4 GB de RAM. Que existen máquinas todavía con 2 GB de RAM, con una, netbook, laptops antiguos, compatibles solamente con 32 bits, sí, existen. Pero la tecnología no se puede quedar anclada, por mucho que nos duela a todos, yo voy a incluirnos a todos. No se puede quedar anclada para alimentar a esas máquinas viejas, antiguas, aunque no nos guste que pase esto, ¿no? Pero es así. Esto va evolucionando. Y bueno, y ya hace bastante tiempo que los 64 bits están con nosotros. Creo que 14, 15 años o un poquito más, por ahí más o menos, si no recuerdo mal. Ya ha habido tiempo de que esos 14, 15 años
de que bueno, de que los 32 bits, pues ya, en fin. Supongo yo que pasaría lo mismo cuando se saltó de los 16 a los 32 bits, ¿no? Pues eso es un paso natural de la vida. Nosotros también vamos cumpliendo años. El ser humano también, propiamente dicho, tiene obsolescencia programada. Porque tenemos que morir cualquier día. Yo me quiero morir no muy tarde tampoco, no. Yo no quiero vivir 90 años, ni mucho menos. Eso es una barbaridad. Pero bueno, cuando ya me muera se quedarán los vídeos de YouTube aquí para el recuerdo, hasta que YouTube lo elimine y diga, no, no, el Debian Linux no es indicada para los anunciantes, le vamos a quitar el vídeo, como dijeron ayer. Canalla, que está hablando de Debian en YouTube. Al final le di a reclamar manualmente una revisión y me han mandado un correo diciendo que sí, que vale, que Debian, que la han revisado el vídeo manualmente y que sí, que sí es apta para los anunciantes Debian en el Linux y que dejan mi vídeo que lo pueda monetizar. Ay, YouTube, madre mía. Ay, YouTube, a Google, Google. Bueno, pues Genome está buscando una forma de ser un poco rara para algunos. A otra gente le gusta y bueno, si te gusta lo tomas y si no lo dejas como las lentejas, podríamos decir, ¿no? Y ya está. Yo, como dije, no sé si lo he dicho en el vídeo anterior o lo he dicho en Telegram o no sé dónde lo he dicho porque ya se me va la cabeza. Yo he sido genomero siempre, toda la vida. Y soy de GTK, siempre. He sido de GTK hasta el día de hoy. Uso Plasma también, me gusta Plasma. Pero mis preferencias personales van por GTK y por escritorios GTK. Pero a pesar de ser genomero, soy genomero y mi corazón con tipo y barrena. Bueno, a pesar de ser genomero, hoy por hoy con el actual genome, por cuatro cositas que a mí me molestan, porque yo soy de la vieja escuela, pues estoy más por usar Cinnamon o estoy más por usar XFCE que el propio genome. Yo mucho lo siento. Ojo, no quiere decir que vaya echando pestes de genome en absoluto. Pero bueno, Genome 320, no, perdón, 320, 330 en Debian Buster va por el 332, el último, y ya sabéis que Debian estable es la rama estable de Debian, es lo que hay, 332, aquí lo tenéis, ¿no? Y nada más, si te gusta Genome, úsalo y deja vivir a los demás. Si te gusta Debian, úsala, por supuesto, y deja vivir a los demás. Opciones, si te gusta el último genome, hay otras distros, por supuesto, pero que dan un genome muy bueno, muy requete bueno, pero no es asunto de este vídeo hablar de eso porque estamos hablando de Debian 10 Buster y entonces por respeto a la grandísima queridísima Debian no vamos a decir esta distro con genome es mejor que Debian Buster. Quita. Así que nada, Debian Buster 10 con Genome, Genome Cell, Genome 332. Con este cuarto vídeo cumplo la serie de vídeos de Debian 10 Buster, dices tú, de Debian Buster con GTK. ¿Cabría hacer el de Plasma? Cabría, no sé. ¿Qué pensáis? Podéis dejármelo en los comentarios. Hago, instalo Plasma. En Debian y hago otro vídeo de Debian 10 Buster con Plasma, con KD Plasma, que ya es Plasma, que no es KD, señores, señoras. Así que bueno, lo dejo para si me queréis dejar los comentarios o lo dejáis y si no, pues no pasa nada. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, dale a like, suscríbete, activa la campanita, muévelo por todos los sitios, por todo el mundo y ya está, que esto rule. Nos vemos en otro vídeo, nos escuchamos en otro audio. Y nos leemos en salmorejogeek.com.